Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Nice. Good Good evening. Welcome. Nice to see you one evening. more time. Appreciate that you are on time, okay? Los que vienen siempre puntuales. Good, nice, cool. Always you have to validate your full name, right? El día de ayer estoy casi segura que fue de este grupo. Había una persona y hasta el final yo me fijé, me di cuenta que solo tenía un nombre y un pedacito del apellido, ¿verdad? Ahí, esa persona pierde la asistencia si haya estado conectado la hora completa, porque Zoom no le va a asignar minutos a alguien con un pedacito de apellido. Tiene que estar nombre completo, right? Nombre completo según DUI. Eso ya lo mencionamos casi que todos los días, ¿verdad? Así que usted ya sabe, entra a Zoom, quiero ver que mi nombre esté bien. Normalmente ya va a estar ahí guardado, ¿verdad? Queda registrado y queda así, pero usted no está de más que valide por cualquier cosa, ¿right? Porque si de este grupo fue alguien el día de ayer que solo tenía un nombre y pedacito de apellido y hasta que ya los estaba diciéndole good night, me di cuenta. Entonces ahí sí. Es bien complicado, right? So, welcome, nice. Let's start the class for today. You know that we have, this is a regular week, right? So we have two more classes for the week and we finish, okay? Quiero validar el grupo de WhatsApp nuestro. Creo que hoy no nos han enviado nada. El número de mío están pidiendo del módulo 1. My goodness, ¿qué pasó aquí? So, vaya, miren, alguien me está escribiendo. Yo tengo clase a las 7, a las 8, a las 9. No sé si les mencioné el primer día. A mí me pueden llamar ahorita y no le voy a contestar porque yo estoy en clase. ¿Ok? Yo empiezo a responder por ahí como a las 10 y media, 11 de la noche los mensajes, ¿verdad? Si usted tiene algo que decirme, usted escríbame, déjeme ahí lo que me va a decir, nombre completo para saber quién es y de dónde es y ver después porque vengo de un grupo, voy para otro y vengo aquí con ustedes. Entonces ahí tengo un par de mensajitos, de hecho tengo varios que yo le voy a responder, pero mientras yo esté en la clase, no lo puedo decirle a ustedes, esperen, voy a contestar el mensaje del compañero. No, hasta el final yo le respondo, ¿ok? So, let's see, todavía faltan un par de compañeritos, pero we are going to start, ¿ok? Appreciate your cameras, todavía hay varios que no han activado su cámara. Recuerde que es indispensable, ¿verdad? Esto está siendo grabado. Es importante que usted tenga su cámara encendida. Yo entiendo, ¿verdad? Que hay algunos que están trabajando. Yo no le voy a decir, ponga la cámara, quiero ver si es cierto que está trabajando. No, ¿verdad? Tampoco. Simplemente usted notifica ahí en el chat, mire. Soy fulano, por ejemplo, aquí alguien ya escribió un mensajito, ¿verdad? Está bien, o sea, está bien, pero usted avise, comunique, ¿verdad? Para que uno esté al tanto y no haya ningún problema, ¿ok? So, nice. Lo importante es que se conecte. Mire, si usted tiene una emergencia médica, una emergencia de trabajo, lo que sea, conéctese de cuerpo presente, le digo yo, ¿verdad? Aunque no esté al 100, pero conéctese, que el Zoom le reconozca que estuvo, aunque no al 100, pero no pierde usted su asistencia. So, Alicia Mercedes, I don't know if you have a question. Teacher, el día de ayer yo me conecté y ahora me mandó, me pasó asistencia y yo dije present y usted la tomó. Y ahora me mandaron un mensaje que si yo había tenido algún problema en que por qué no había asistido a la clase. Yo dije sí y dije yo le voy a decir a la teacher, ¿verdad? Para que, no sé si usted me puede ayudar ahí para que les confirme mi asistencia, teacher. Sí, claro, vamos a mirar. Miren, a veces estas personas acá, ¿verdad? De staff, como todo, pues tienen un montón de gente, créanme que, ¿verdad? No es fácil, o sea, no es solo este grupo que tienen, híjole, miles de gente aquí conectadas, cada uno en su grupo, correcto, ¿verdad? Pero
pero al mismo tiempo, y a veces, mire que yo vine, mire que yo no vine, puede tender a confundirse, ¿verdad? Confírmeme su nombre completo que se me hizo. ¿Quién era la persona? Ya perdí el nombre, ya ven, por eso es que pasan cosas así, porque tanta gente, ¿verdad? Y tantos no nombres que se Claudia, me creo que se hizo. llamaba. Ajá, Claudia, pero es que no vi el nombre, el completo, y hoy creo que otra Claudia. So, ¿qué se me hizo? Alicia Mercedes era, ¿verdad? No. Alicia Mercedes, hola, hola. Sí, teacher, Sí, Alicia Mercedes bye, Ramos bye. Martínez, teacher. Vamos a mirar, Alicia, 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 Alicia Mercedes. Aquí yo puedo Disculpe ver que... el registro de los días. Y sí, qué raro, clase 5 de ayer le aparece falta. Yo lo que le recomiendo es que se comunique con la persona y dígale. Y está segura, es lo que les estaba diciendo al inicio, que ayer era una persona que no tenía el nombre. Y yo hasta que ya les estaba diciendo good night, me puse a ver así los participants y solo tenía un nombre. Por ejemplo, ahorita, bueno, pero Robert Silva está conectado en dos dispositivos, ahí no hay problema. Hay uno donde le aparece Robert Silva y está el otro donde aparece completo. Entonces, ayer había una persona que solo tenía un nombre y unas tres letras del apellido, ¿verdad? Pero no sé si era usted. Lo que yo le recomiendo es que escriba mañana al número de staff que tenemos en el grupo y dígale nombre completo de tal grupo, de tal horario, ¿verdad? Yo estuve presente el día 6 de noviembre y me aparece que no tengo asistencia, ¿verdad? Porque yo le pongo la asistencia al que me contesta, ya sea en que me responde aquí o que me dice en el chat, mire, aquí estoy, ¿ok? Pero escriba, por favor, Mercedes, yo, mire, aunque yo quiera, todo lo administrativo yo no lo puedo modificar. Yo no le puedo compartir en pantalla este documento, pero para que usted me entienda, yo solo tengo opción de lectura del archivo, o sea, yo no lo puedo editar. Yo le creo que usted estuvo, yo le puedo decir, mire, hasta participó en X cosa, pero yo no tengo la capacidad o la autoridad de modificar el archivo. O sea, ya lo descarga Zoom. Yo le puse que sí, si me contestó, yo le puse que sí, estaba acá, pero no me permite a mí mover los números que ahí ya están, ¿verdad? Así que escriba usted un mensajito, explique la situación y vea que ellos le modifiquen esa parte. Cecibel Damaris, I don't know if you have a question. Sí, teacher, es que fíjate que el viernes a mí me pasó lo mismo. Me escribió Flor y me dijo que yo no había asistido a la clase del viernes, pero yo de ahí le mandé un audio y le expliqué que me había salido, pero porque él me iba a cambiar de lugar donde estaba, entonces no tenía internet. Pero de ahí no, ya no me contestaron, entonces no sé si me habrán puesto que. Sí, honestamente, Cecibel Damaris tiene que no estuvo el día viernes 3. Ajá. Vuélvale a escribir porque la verdad que sí, sí estuvieron. Y quiero ver quién más no tiene asistencia. Miren, del día de ayer no tiene asistencia Alex Roberto, Alexandra Judith, Alicia Mercedes, David Ernesto, híjole, varios, Florencia Susana, Gussie Elizabeth, yo me acuerdo que Gussie Elizabeth estaba ayer, pero como les digo, tienen que tener su cámara. Miren, yo le digo, a veces hasta por la cámara no le ponen la asistencia. Y como esto tiene que quedar grabado allí, esto lo auditan el video. Y si usted no da señal de vida, no nos escucha su voz, ¿verdad? Por eso la indicación es clara desde el inicio. Tiene que tener micrófono, tiene que tener cámara, tiene que participar en la clase, quedar grabado, ¿verdad? ¿No se ha fijado que yo le pregunto a uno, a otro, a otro, a otro, para que quede grabado que usted participa en algo en la clase? Ahora, si no tiene cámara, vaya, en el caso de, por ejemplo, Douglas y Fredo, él ahora tiene una emergencia. Pero sabemos que él siempre tiene su cámara aquí. Yo ya sé quién es.
¿verdad? Y que siempre participa. Y ahora pues hay un inconveniente. Flora Esmeralda también tiene aquí un problema para encender, dice, porque la señal está débil, pero yo sé que si yo le pregunto, ella va a responder porque está presente. Entonces, lo importante aquí, mire, es que nos comuniquemos. Pero si usted no me dice nada y no pone nada y nadie dice nada, ¿y si cómo vamos a adivinar? ¿Verdad? Pero si usted comunica, mire esto y esto, y comuníqueme antes, pues, porque yo, como le digo, desde las 7 yo ya no respondo, porque ya estoy en clase. So, yo voy a venir a ver su mensaje hasta las 10:30 que yo me desconecte. ¿Ok? So, let's start because the time is running, right? So, let's see. Byron Edenilson. Tell us what day it's today. Las son las preguntitas de ayer, right? So, Byron, what day it's today? Today is Thursday, 7, 2023, In the month, November. November. Okay, perfect. Okay, so today is a Tuesday, right? Today is Tuesday. November 7, 2023 or 2023. Las dos opciones son válidas. So, Daniel Armando, go ahead. Hola, teacher. Nomás le quería preguntar si ya pasó lista. Yo recién me voy refiriendo y no sé si me pasó lista a mí. No, todavía no, Daniel. Siempre doy, si usted se fija, unos minutitos, porque yo sé que algunos vienen de su trabajo, hay tráfico, está lloviendo, cuesta llegar, ¿verdad? Yo, la indicación es que yo tengo que pasar lista al inicio, pero yo sé que, pues sí, vienen de trabajar y yo a veces hasta veo que ahí van en el microbús o en el carro y vienen aquí conectados, ¿verdad? Entonces, siempre yo espero unos 15 minutillos para pasar el attendance y no afectar, ¿verdad? No se preocupe, Daniel, ya vamos a pasar el attendance. Ok, Gracias. nice. Let's see, vamos a ver. Fernando Javier, tell us, Fernando Javier, how are you today? I'm great. You And are you? great. I'm nice. Okay, thank you. Let's see, Blanca Lisette, tell us, what is your telephone number? Pregunta de ayer, ¿verdad? What is your telephone number? My telephone number is 7794-7394. Perfect, nice. Let's see, Aurora Marisol, tell us, what is your last name? Your last name, Aurora. En el verbo to be, ¿dónde me lo dejó? What is your last name? My name is, no, No, last name. my your last name, No, Aurora. your no, your No. no, el mío no, el suyo, El my, mío. my. Ay, my, ¿sí? My last name, Aurora. ¿Y el verbo to be? El verbo to be es lo más importante en este módulo, no se le olvide. ¿Cuál es el verbo to be de my last Is name? Ah, ya ve que sí last name sabe. Aurora. Ok. My last name is Rivera. Ok. Rivera, last name, apellido. Ok. Perfect. Let's see. Edgar Alfredo. Edgar Alfredo, what is your second name? Edgar Alfredo, a todos les estoy preguntando algo diferente. Escuche la pregunta. Okay, so Edgar Alfredo, what is your second name? My second name is Alfredo. Perfect, okay. Yo le pregunto al compañero, pero imagínese, usted responda como que se estuviera preguntando a usted, ¿verdad? Porque todo lo que estamos preguntando es lo que hemos venido viendo en días anteriores. Yo no le voy a preguntar algo que no hemos visto. Y casi las preguntas que le hago son las que yo le escribo ahí. No le voy a venir a preguntar algo que no se ha mencionado, ¿verdad? Nice. Let's see, vamos a ver. Alejandra Carolina, how do you spell your first name?
Ajá. Alejandra, how do you spell your first name? Ay, perdón, no había puesto el micrófono. Ok. Is A-L-E-K-A-N-T-R-A. Ok, perfect, nice. Let's see, vamos a ver. Cusi, Elizabeth, how do you spell your last name? How do you spell your last name? My last name is Azucena. So how do you spell it? It's A-Z-U-C-E-N-A. Perfect, nice. Okay, let's see. Alba Azucena, how do you feel today? How do you feel today? Alba Azucena. Ahorita. So-so. So-so, okay, so-so. Good, okay. Nice, you are answering very short, but it's okay. Nice, es respuesta aceptada. Nice, let's see Christopher. Christopher, let's see. Tell us what day it's today. Tenemos dos preguntas de fecha, right? Una que dice, what day it's today? And the other that says, what is a today date? Today is Thursday. Perfect, today is Tuesday, okay? Tuesday. Today is a Tuesday. Let's see, Claudia Maria. Claudia Maria, what is your telephone number? My telephone number is 76 12 74 62. Nice. Very good. Nice. Let's see, Alicia Marisol. Alicia Marisol, aliste sus oraciones. Usted tiene allí 10, 20, 30, 40 oraciones con el verbo to be, ¿verdad? 10 positivas, 10 negativas, 10 preguntas. Aliste, saque ahí todo su arsenal del verbo to be. Vamos a ver, Alicia Marisol, tell us one a positive sentence with the verb to be. Puede ser cualquier sujeto, pero que sea positive sentence, Alicia Marisol. Los demás escuchemos porque otro la va a transformar. Ajá. They are students. Perfect. They are students. Good. Let's see. They are students. So, Roberto Silva. Roberto Silva. Now, change the sentence into a negative. La misma que mencionó Marisol, pero en negativo. Hola, hola, hola. Ajá. Bueno, ¿cuál fue la oración que no se oía bien? Ok, dígale a Marisol, dígale, could you please repeat the sentence? Por favor, repita la oración. Could you please repeat Marisol, the could sentence? Could you please repeat the sentence? Ajá, nice. Ajá, Marisol. They are a student. No, perdón, lo estoy haciendo como pregunta. They are a student. They are students, ok. Mm-hmm. Es una positive, Roberto. Now we need the negative. La misma, pero negativa. They aren't student. Perfect. They are not or they aren't, ok. Let's see, Blanca Margarita. Now we need the question, ok. La misma, Margarita, pero question. Are they a student? Are they a student? Okay, good, nice. Let's see, vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Fernando Javier, no, ya le preguntamos a Fernando Javier, quiero ver. Cecibel Damaris, creo que ya le pregunté, pero ya ni me acuerdo. Vamos a volver a preguntar, Cecibel. So now, Cecibel, from your sentences, tell us one negative sentence, okay? Cualquier sujeto, cualquier
oración, pero negative, Cecibel. Is negative sentence with the verb to be. He is not my mother. He, mother, mamá, he es un él. Arrégleme eso, Cecibel. She is not my mother. Ah, ok, ya ve que sí saben. She is not my mother. Ok, perfect. She is not my mother. Daisy Eleonora. The same sentence, but now was a question. Pregunta Eleonora. She is not my mother. Is she my mother? One more time. Ordéneme un poquito más eso. Ajá. She is not my mother. Ajá. Question. Is she my mother? Perfect. Okay. Is she my mother? Okay. Nice. Vamos a ver. Daniel Armando, negative. Okay. I'm sorry, positive. Ella dijo negativa pregunta, o falta la positiva, Daniel Armando. Repeat, please. Okay, the negative from Cecibel says, she is not my mother. Is she my mother? La pregunta. Usted nos va a dar la positive. Is she my mother? No, esa es la question, ya la dijeron. Are she my mother? No, are, ¿cómo are she? No, 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 Daniel. Are she, eso no existe. Uh-huh. ¿Cuál es el verbo to be de un she? Is. Ah, ya ve que sí sabe. Ajá, entonces. Pero si usted me dice, is she, está trabajando como pregunta. Y la pregunta ya la dijeron, la que queremos es la positiva. ¿Cuál es el orden de las palabras en una oración positiva del verbo to be? Revise, Daniel, ahí sus apuntes. Ahí tiene que tener usted esa estructura. Todos ahí la tienen, ¿verdad? Todos tienen esto. Estamos tratando de aclarar y ver cómo nos desenvolvemos con el verbo to be. Porque usted quiere pasar allá al módulo 2. Esto lo tiene que llevar clarín, clarinete, como dice usted, ¿verdad? No puede ir hablándome allá, she are, ¿verdad? Eso no es posible. No me puede ir hablando allá en el módulo 2, we is, porque el profesor va a decir, ¿y cómo vino aquí? Si no puede el verbo to be. ¿Ok? No se preocupe, Daniel, alísteme una que ya le voy a preguntar otra vez, ¿ok? Ahorita le vamos a pedir a Alicia Mercedes que nos ayude. So, Alicia Mercedes, positive sentence, la misma. She is not my mother, era la negativa. Is she my mother? Es la pregunta. ¿Cómo quedaría, Alicia Mercedes, positive sentence? She is mother. She is? Mother. ¿Y el pronoun que se está quedando ahí? She is not my mother. She is my mother. Perfect, perfect. Ya ve que sí pueden. She is my mother. Ahí sería la positiva. Vaya, alista el chat, alista el chat. Se supone que usted ha pasado todo el día practicando los números, cómo se escriben, cómo se pronuncian. Y si no los practicó, no se preocupe, ahorita los va a practicar. Usted haga lo mejor que puede. Recuerde que yo no le asigno una calificación. Yo solamente vengo aquí para que usted practique, para que usted practique, que para que vea que lo que está desarrollando allá en la plataforma lo está captando de verdad. No solo estoy al Team Marín adivinando ahí que me salga bueno, que me salga malo. No, yo tengo que ir aprendiendo lo que la plataforma me va mostrando. Let's see, vamos a ver. Creo que ya a todos les pregunté, así que ni modo, ¿verdad? Toca el second round. So, let's see.
Byron and Nilsson in the chat, aquí en el Zoom chat, ok? Please write the number in letters, en letras, right? 100 and Nilsson, the number 100, ok? And Blanca Lisette, you are going to review the number and you are going to say if it is correct or no, ok? Usted ve ahí cuando él lo escriba and you will say if it is correct or not. Ok, so no se vale copiar de Nilsson, de una en seco, no se vale ver la imagen porque si no tiene la práctica que necesitamos, right? So 100, so Blanca Lisette, it is correct, yes or no? It is not correct. It's not? So write it down, ¿cómo es correcto? Escríbalo usted, Blanca Lisette, in the chat. Ahí les envié una imagen el día de ayer, right? Remember que, oops. So we have to practice, obviously. En un día no es que usted se va a aprender todos los números, pero la idea es irlo practicando de poco a poco y aprender la lectura, la escritura, la pronunciación, okay? So now it says 100, okay? So Byron Edenilson no se le va a olvidar nunca en la vida que es con N, right? No with M. No es lo mismo N que M, right? In English or even in Spanish. Okay, so Aurora Marisol. Thank you, Blanca. Aurora Marisol, please write in the chat the number 13, okay? Number 13. M. Fernando Javier, you are going to review the number and say if it is correct or not. Fernando Javier lo va a evaluar. Ok, Aurora, 13. Repeat, 13. 13. 13. Ayer estuvimos mencionando los números que nos dan más problemas, right? En pronunciarlo y en saber qué número es. So, 13, Aurora. De verdad, hágalo sin ver la imagen, ¿verdad? Usted escríbalo, la cosa es probar. So, Fernando Javier, ¿it is correct, yes or no? It's not correct. It's not. So, escríbalo correctamente, Fernando Javier. Ok, nice. Y si lo escribe mal, mire, de verdad, yo sé que no tiene tiempo, pero escríbalo unos sus 5 veces. 113, 113, hasta que usted no se le olvide y lo escriba correctamente. Ok, 13, Fernando, very nice, very good. Now, let's see, now the next one will be for, quiero ver, llevo un orden más o menos, pero a veces se me mueven las cámaras aquí, se me desordenan ustedes. Ya no me acuerdo quién le iba a preguntar. So, Daisy Eleonora, please go ahead and write the number 99 in the chat, aquí en el Zoom. 99, Daisy Eleonora, 99. Y let's see, Alejandra Carolina, you are going to evaluate and say if the number is correct or not. Ok. Los demás, haga como que es usted, agarre el lápiz y soy yo el que estoy escribiendo el 99, quiero ver si yo lo puedo escribir, ¿ok? Para que de una o de otra manera hagamos la práctica, ¿ok? So, let's see, Daisy Eleonora, 99. So, Alejandra Carolina, so it is correct, yes or no? Yes. Yes, it is correct. Okay, nice. Very good. It is correct. Let's see. El último, porque hay que pasar asistencia. My goodness. So the last one will be for Alba Azucena. So Alba Azucena, please write the number 19 in the chat. 19. And let's see, Edgar Alfredo, you are going to evaluate the number, okay? 19, Alba Azucena, 19. Uh-huh. Edgar Alfredo, it is correct, yes or no? Edgar Alfred,
No me sale ninguna respuesta. De verdad, pero sí ya lo colocó ahí. Ahorita. Es correcto. Ok, perfect. Yeah, it is correct. Ok. So, let me move on to the attendance. Dios mío, la asistencia. Hay que pasarla. So, please let me know if you are here. So, Alba Azucena. Present. Nice. Let's see. Sorry. Okay, so Alejandra Carolina. Ahí está Alejandra. Present. Nice. Alex Roberto. Alexandra Judith. Alicia Marisol. Present. Nice. Alicia Mercedes. Present. Nice. Ana Silvia. Present. Nice. Teacher, una consulta. Diga, diga. Fíjese que yo le mandé un mensaje a personal, pero no me respondió. Solo para comunicarle que iba a estar de oyente, ya que he tenido un problema personal, ¿verdad? Y ando afuera de mi casa. Ok, ¿cómo a qué horas me puso mensajito? A saber, porque no... Antes de las 9, antes de que empezara la clase. Sí, no, yo desde las 7 ya no puedo mirar el teléfono porque a esa hora empiezo clase, pero a las 10:30 le voy a contestar, ¿ok? No se preocupe, lo importante es que ya dio su asistencia aquí, espero resuelva ahí el problemita que tiene. Nice, no problem, miss. So, let's see, Aurora Marisol, ahí está conectada, Aurora. Nice. Nice. Blanca Lisette. Present. Nice. Blanca Margarita. Blanca Margarita. Present, maestra. Nice. Byron Edenilson. Present, teacher. Nice, sir. Carlos Alfredo. In here, teacher. Present. Good nice. Evening. Good evening, Cecibel Demeris. Present. Nice. Celio Roberto. Present. Nice. Claudia Janet. Claudia Janet. No está. Claudia María. Present. Present, teacher. Okay, Claudia Janet and Claudia María. Nice. Christopher Waldemar. Present. Nice. Daniel Armando. Present. Nice. David Ernesto. David no se conectó ayer ni antier. So, Daisy Eleonora. Daisy Eleonora. Present. Nice. Douglas y Fredo está ahí en el chat. Nice. Edgar Alfredo. Edgar Alfredo, por ahí está. Let's see, Fabrizio Alessandro. Fabrizio no lo he visto hoy. Fernando Javier. Present. Nice. Flor Esmeralda. Present. Nice. Florencia Susana. Florencia Susana, ¿no? Igual ayer no vino. Gussie Elizabeth. Ahí está. Present. Nice. Hailing Lorena. Nice. Hailing Lorena. No. Okay. So we have the attendance. Okay. So let me see one more time. So I'm going to share the screen. And we are going to continue where we stop, okay? So let's see. We have this part right here about saying goodbye, right? Ya sabemos cómo decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Right, el greeting. Now, saying goodbye, ya cuando me despido. Así como nos despedimos nosotros, right? Al final de la clase, mire. See you later, Matthew. Bye-bye, Lisa, right? That's a one example. Then we have the next one right here, number two. Goodbye, have a nice day, see you tomorrow. Okay, así le digo yo a usted. See you tomorrow, right? See you next class. Number three,
Bye, have a good evening. Thanks, Kim, you too, okay? And the last one, good night, Mr. Morgan. Goodbye, Mr. Chain, right? Eso es cuando yo ya me estoy despidiendo, right? Saying goodbye. So what's this? ¿Qué es esto, right? What's this? This is the question. Esta es una WH question. Más adelante las vamos a mirar. WH question, right? What's this? We have some personal items right here. De hecho, esto me recuerda a un ejercicio de la plataforma que algunos, ¿verdad? Les ha dado un poquito de complicación ubicar dónde están las cosas, right? But we will see later, okay? Incluso aquí hay un ejercicio que vamos a realizar de las prepositions, okay? So we have right here articles. Mire, esto como en español es artículo. Articles, artículo, okay? El artículo am en el artículo a. ¿Cómo yo voy a saber cuál voy a usar? Fácil y sencillo. Mire, esta es una regla gramatical de las más fáciles que tenemos en inglés. These ones are classroom objects, right? Objetos del salón de clase. And it says right here that we are going to use a, am plus a vowel sound. And a plus a consonant sound. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a usar el am cuando la siguiente palabra que viene inicie con una vowel. ¿Qué es una vowel? Una vocal. A, E, I, O, U, right? Those are the vowels, okay? So, si usted mira que usted tiene el espacio para el artículo y ve la primera letra con la que inicia la siguiente palabra, es una vocal, usted va a decir an umbrella, okay? So now we are going to use a when the next word starts with a consonant. La consonante, ¿cuáles son las consonantes? Todas las que no son vocales, right? Okay, so usted ve que la siguiente palabra inicia con una consonante, usted va a decir a book. Okay, yo no puedo decir am book, mire qué feo suena, right? Yo digo a book y yo digo an umbrella. Ok, la siguiente letra con la que inicia las palabras que viene es una vocal. Entonces ahí voy a usar el article am. Veamos el ejemplo. Number one, this is a book, right? Yo no puedo decir this is a book. This is a book. Let's see. Number two, Blanca Margarita. So read the sentence number two. ¿Cómo quedaría? Blanca Margarita? Sí, en este momento. Ok, ok. Es que se me ha desconfigurado la pantalla y no veo la imagen y no veo las letritas. Se me han hecho pequeñas. Deje ver si lo hago un poco ahorita, más grande. Va. Repita por number two, ok. Sí. Is a eraser. This is. This a eraser. Pero mire, aquí tenemos una vocal. ¿Qué dice la regla aquí? Que cuando es una vocal. This is an eraser. Perfect. This is an eraser. Okay. Nice. Let's see. Number three. That will be for Alicia Marisol. Number three. T is an English book. Perfect, okay. This is English book. Claudia Lisette, number four. Claudia, I'm sorry, Blanca Lisette, number four. This is a dictionary. Perfect, okay. That's perfect, okay. Nice. Let's see. Daisy Eleonora, number five. This is a notebook. Okay, this is a notebook. Perfect.
And the last one, that would be for Fernando Javier. Number six. This is an encyclopedia. Perfect. This is encyclopedia. Very good. Nice. Let's see. We have a conversation right here. The conversation is called They Are Interesting. Okay. Mire, interesting. No me vaya a decir interesting. Okay. Mire, no es lo mismo. Interesting. Interesting. Okay. Interesting. So this is a conversation between Wendy, Helen, and Rex. Aquí están los tres. Miren la imagen. It says, Wendy, wow, what's this? And Helen says, it's a camera. Wendy says, oh, cool. Thank you, Helen. It's great. Then Helen says, you're welcome. Then Rex, now open this box. Okay. What are these? They are earrings. Earrings. Oiga, earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Okay. So we are going to practice this conversation. Okay. No me gusta leerlo en español, pero sí tiene usted que entender. Lo que dice, ¿verdad? Es como que ellos están ahí de birthday. Mire, vea ahí la imagen. Están celebrando el birthday. ¿De quién? De Wendy, ¿ok? Viene este Wendy, está allí abriendo presents, ¿right? Los regalitos, ¿right? So, viene Helen y le dice, hey, viene ella y dice, wow, ¿qué es esto, right? What's this? It's a camera, ¿right? Una cámara. Oh, cool, thank you, le dice. It's great, le gusta la cámara, right? Then Helen dice, oh, no por nada, este you're welcome es como cuando usted dice gracias de nada, right? Cuando usted le diga thank you, usted dice you're welcome, como en español, gracias de nada, right? Viene Rex y le dice, now open this box, abrí esta caja, le dice este Rex, ¿verdad? Y viene ella y le dice, ok, y se queda como, what are these? ¿Qué son estas cosas? Este es plural. Mire, este, what's this? Uno. Una cosa, ¿qué es esto? What are these? ¿Qué son estos? Porque son earrings. ¿Qué son earrings? Aritos. Aritos. Aritos, ¿verdad? No solo se pone uno. O sea, sí hay de uno, pero en este caso son aritos normales, son dos, right? So, they are earrings. Y viene ella como que la cara va como tan feos, right? Pero viene y le dice, oh, they are, y se queda interesantes, right? Interesting. Thank you, Rex. They are very nice. O sea, no le gustaron, ¿va? Están algo feos, right? So, that's it, okay? Let's see. Lo voy a leer rápidamente una vez y vamos a ir a grupos a practicar, okay? It says, wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now, open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Okay. So, we are going to create the groups. Okay. Tenemos poco tiempo. Lo ideal hubiese querido que se grabara esta conversación, pero por el tiempo hoy no lo vamos a hacer. La próxima conversación que hagamos la vamos a grabar para ver cómo nos escuchamos. Eso es una buena práctica, pero en este momento no. Voy a crear cuatro grupos, ¿ok? No creo de tres porque acuérdense que hay algunos compañeros que están de oyente, ¿verdad? Porque están trabajando o porque tienen una emergencia. Entonces vamos a crear cuatro grupos. Quedan unos de cuatro, perdón, unos de cinco y unos de seis. Con el grupo que le toque, usted se pone de acuerdo inmediatamente, ¿verdad? No hay que esperar. Compañero, tú eres Rex, tú eres Helen, yo soy la otra, right? Bye. Démosle, practiquemos, bye. Ya lo practicamos, cambiemos. Ahora tú eres Rex, yo soy Helen, ¿ok? Y eso, lo que yo quiero que practique la conversación, ¿ok? So, la voy a enviar ahí al grupo por si no la tienen
a la mano, right? So, are we clear with the instruction? ¿Está claro qué es lo que vamos a hacer? Yes. Tenemos 4 minutitos nada más. Ok, vaya, pues ahí lo voy a ir a visitar. Quiero escuchar esa conversación. Ok, let's do it.
Hello, hello, hello. Welcome back. Nice. Good job. Congratulations. Okay. Vamos a felicitar porque a todos los fui a escuchar. Ahí algunos algo nerviosos, pero lo hicieron, que es lo importante. Mire, aquí la práctica es something very important, right? So, me cuesta, pero inténtelo, hágalo, no sé qué. No le diga al compañero, ay, hágalo solo usted, yo lo voy a escuchar. No, we need to practice, right? We all together, we need to practice, okay? So, good, nice, excellent, okay? Y lo hicieron más de una vez. Ahora tú eres fulano, ahora tú eres el otro, right? So, that's the idea, okay? Lastimosamente, usted ve que somos varios, right? El tiempo no da como para que yo lo escuche aquí, digamos, uno por uno, porque se nos va toda la hora solo en una conversación. Entonces, por eso se hace así, pero usted tiene que hacer la práctica, right, con los compañeros. Nice, good, okay. So, the next time that we will do this activity, lo vamos a grabar. Ahí va a ver usted cómo se va a escuchar usted en la grabación, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacerlo así como al inicio de la clase para que nos dé un poquito más el tiempo. Y ahorita, si usted ve, ya tenemos nada más 3 more minutes, ¿ok? So, in these 3 more minutes, remember that this week it's a normal week, right? So, we have 2 more classes, tomorrow and Thursday, and that's it, right? Ahí enviaron ahora un mensajito diciendo que el día jueves van a revisar notas, right? No se le olvide a usted que hay que estar al día ahí, ¿verdad? Con la plataforma. ¿Qué más? No nos han pedido comprobante de manual a nosotros. Es probable que mañana nos lo pidan porque los otros grupos ya le empezaron a... A mí sí me lo pidieron. Ya me pidieron. ¿A quién me lo pidieron? Sí, ahora ya, lo pidieron. Ya mandaron mensaje ahora pidiéndolo. Dios guarde. Lo mandaron personal para cada quien. Ah, ok. ¿Sí? Sí, es que en el otro grupo me lo mandaron al grupo. Yo hice referencia a ese, pero... Pensé que aquí no va, pero entonces hasta el lunes han dado. Byron, no sé si tiene una question. Go ahead. Teacher, una pregunta. ¿No podríamos la última clase pasarnos del tiempo y practicar más, digo yo, para que avancemos con los temas y tengamos un día donde podamos practicar un poquito más fuera del tiempo? No sé si se puede. That's a nice observation. Mire, grabándose, no. Yo tengo que finalizar justo la hora porque no puedo subir un video de... que se la clase se alargó, no, ¿verdad? No lo podríamos hacer grabando. Mire, yo me puedo sacrificar, ¿verdad? Un día más, hacer el esfuerzo o ver de qué manera, ¿verdad? Si todos estuvieran de acuerdo, ya la desvelada ya la tenemos. Para que nos desvelemos media hora más, creo que no nos afecta. Lo podemos hacer, pero ya no en grabación. Yo tendría que finalizar y hacer como que se acabó y aunque no nos salgamos, ¿verdad? Sigamos la clase sin grabarla. Sí se podría hacer, solo tal vez nos podríamos poner de acuerdo como cuándo, ¿verdad? Que todos estemos de acuerdo y si les parece, ¿verdad? Muy buena observación. Miren, aquí definitivamente cada uno sabe, ¿verdad? ¿Por qué está aquí? Yo se lo decía el primer día, ¿verdad? Creo que está aquí por algo, ¿verdad? No porque no tiene nada que hacer a esta hora. Entonces, la práctica le cae bien a todo, ¿verdad? Especialmente al que más le cuesta, al que más tiene que practicar. Entonces, sí. Recuérdenme después, Sede Nilsson, y vemos si los compañeros se quedan. Nadie va a estar obligado, ¿va? Tiene que ir, va a dormir o qué sé yo, trabajar o lo que sea. Se sale, ¿verdad? Usted quiere quedar y practicar y aclarar, se queda. Ahí va a depender de cada uno, right? So, time is over. Quiero ver hoy si todos tenían su nombre bien. Es que ayer sí alguien se escabulló por ahí, pero no sé quién era. So, tomorrow we have classes, right? No olvide la plataforma. El jueves van a revisar, a más tardar el viernes temprano. Y usted no quiere salir ahí en la lista que mandan que no ha trabajado, hágalo, ¿verdad? Haga el ejercicio, complete, lo resuelva y
we are going to see tomorrow, right? So tomorrow we are going to continue with the next topic, pero todos los días vamos a ver verbo to be. Seguimos en el manual, pero vamos a hacer referencia de oraciones del verbo to be porque es lo que tenemos que manejar al 100 en este módulo. Okay? So, time is over. Appreciate your time. Nos despedimos. Good night. Bye-bye. See you tomorrow. Okay? Take care. See you tomorrow. Bye-bye, everyone. See you tomorrow. Okay. Good night. Perfect. See you tomorrow. Bye-bye. Take care. Ya la dice.